Oiga, esto es poderoso lo que hoy voy a enseñarle. Voy a hablarle sobre armas del reino de Dios. Si Satanás te ha venido dando duro, si no estás viendo resultados en tu vida, si el enemigo con todo su ejército te ha hecho daño, hoy te quiero enseñar armas poderosas con las que tú puedes confrontar a ese reino de las tinieblas que ha venido contra ti y hoy te tiene dándote duro, tirado al suelo, destruido o acabado. Sé que esa es la condición de muchos cristianos. Muchos cristianos no saben hacer guerra espiritual. Muchos pastores han enseñado de una manera equivocada a hacer guerra espiritual. Y quiero comenzar diciéndote que la guerra espiritual no puede estar enfocada en Satanás ni en los demonios. Se lo voy a repetir otra vez porque creo que es el error que muchos tienen, aún muchos conferencistas de guerra espiritual, pastores que enseñan guerra espiritual, hasta aún muchos ex satanistas y ex brujas y brujos están enseñando de manera equivocada al pueblo de Dios la guerra espiritual. La guerra espiritual no puede estar enfocada en Satanás ni en los demonios. La guerra espiritual tiene que estar enfocada en ti, bendito sea el Señor, porque eres tú el que debe estar bien entrenado para salir a la guerra, para salir a la batalla. ¿Por qué muchas veces regresas derrotado? ¿Por qué muchas veces regresas herido terriblemente por Satanás y los demonios? Porque no estás bien entrenado en la guerra espiritual, en la forma de cómo usar tus armas espirituales, tus armas proféticas, tus armas del reino de Dios, para entonces sí poder atacar al reino de las tinieblas. Óigame bien, nadie puede salir a una guerra espiritual y regresar firme si primero no está bien entrenado. Yo quiero leerle lo que dice Efesios. Vamos a comenzar y a partir de allí, porque te quiero entrenar con esta revelación para que en el momento que vayas a la guerra espiritual, en oración, en ayuno, en vigilia, en lectura de la palabra, en liberación, en sanidad, tú puedas regresar firme y en victoria. La carta del apóstol Pablo a los Éfesos es una carta poderosísima donde hay un nivel de entrenamiento maravilloso. Y en el capítulo 6, versículo 13, dice algo muy, muy importante. Oiga bien lo que dice el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estas dos palabras que están en el verso 13, resistir y estar firmes, son fundamentales. Usted nunca podrá resistir y estar firme contra los ataques del enemigo si usted no ha sido entrenado para resistir, mucho menos va a estar firme. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que estas cinco armas que te voy a enseñar, cinco armas fundamentales, hay muchas, pero si no tienes estas cinco, de nada te servirán las demás. Bendito sea el nombre del Señor. Armas proféticas para una guerra espiritual profética. Armas de reino. Bendito sea el nombre del Señor. Así que prepárate, toma apuntes para que empieces a ser entrenado y puedas ver resultados cada vez que oras, cada vez que ayunas, cada vez que vigilas, cada vez que haces una liberación, cada vez que entras en ayunos, cada vez que entras en batalla, cada vez que usas la palabra, veas resultados. Bendito sea el nombre del Señor. Si estás yendo a la guerra espiritual, pero cada vez que vas a la guerra,
regresas debilitado, destruido, aplastado, desanimado, entonces tú no estás bien entrenado en ese campo. Necesitas ser entrenado correctamente en la guerra espiritual. Recuerda lo que dice el verso 12. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha. La palabra lucha es confrontamiento. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, esta es una lucha espiritual contra los brujos, contra los santeros, contra los satanistas, los espiritistas, contra las maldiciones, contra los entierros, contra las enviaciones, contra toda obra de las tinieblas. Esta es una guerra espiritual. Ahora, las armas que nosotros usamos no son carnales. Oiga bien, no son carnales, son armas espirituales. Y eso lo dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya allí, aleluya, a Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra militar es luchar, pelear, batallar. No militamos o no vamos a la guerra según la carne. Ahora tenemos que saber que esto es una batalla espiritual. Y las armas que debemos usar son proféticas, son espirituales. Aleluya. Las armas del reino de Dios que se nos han sido entregadas no son carnales. Usted no va a coger una pistola, un machete, un palo. No, sus armas son espirituales. Y el entrenamiento es importante, porque aquí el enfoque no es Satanás, el enfoque eres tú, para resistir y poder estar firme aún después de terminar esa lucha, de terminar esa batalla. Hay hermanos que me dicen, apóstol, yo oro, me congrego, hago todo, leo la Biblia, no veo resultados. Tal vez te estás enfocando en la persona equivocada. No es en Satanás, es en ti. Tienes que revisar qué falencias hay en ti. Tienes que revisar qué desventajas hay en ti. Tienes que revisar qué debilidades hay en ti. Mira lo que dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, de nuestro combate, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el nombre del Señor. Diga conmigo resistencia. Diga conmigo firmeza. Eso es lo que dice Efesios 6:13. Aleluya. Para que podáis resistir y cuando todo termine, estar firmes. Firmes. Aleluya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, firmes, resistencia y firmeza. Alguien dígalo conmigo, necesito resistencia y firmeza, resistencia y firmeza. ¿En qué se basa la guerra espiritual? En esas dos cosas, resistir y firmeza. Tú tienes que estar firme en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, escúcheme. Mire, por muchos años nos enseñaron a pelear una guerra espiritual en la que no veíamos buenos resultados. Una guerra espiritual que estaba enfocada más en Satanás que en nosotros. Estaba más enfocada en Satanás que en nosotros. Mire, si usted escucha todas mis enseñanzas acerca del reino de las tinieblas, de cómo atacar a los brujos, mi enfoque siempre es que tú estés bien con Dios, que tú te metas con Dios, que tú te llenes de Dios, que cierres toda puerta, que no practiques el pecado, que cortes toda maldición. Mi enfoque siempre eres tú. Ahora, tú nunca podrás hacerle daño a las tinieblas si tú estás mal. Nunca sabrás cómo usar tus armas proféticas espirituales
si no eres entrenado. El enfoque no es Satanás, el enfoque eres tú. Entonces nos enseñaron una guerra espiritual donde siempre reprenda al diablo, ataque a Satanás, pero nunca ves buenos resultados en tu vida. Tu familia siempre está mal, tus hijos están mal, tu matrimonio está mal, tu salud está mal, tu economía está mal, tu negocio está mal. Y te dijeron que eso era normal. No es normal. Estás atacando al reino de las tinieblas, pero tú no estás siendo entrenado correctamente. Por eso no estás viendo resultados en esa guerra espiritual. Óigame bien, si eso es lo que está pasando en tu vida, entonces estás mal enfocado en la guerra espiritual. Mal enfocado. Tienes que entrenarte tú. Tienes que fortalecerte tú. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo nos está llevando a una dimensión de guerra espiritual muy diferente. Yo la he llamado guerra espiritual profética. Oiga bien esa palabra. Guerra espiritual profética. Ahora, para poder entender y pelear una guerra espiritual profética, lo primero que debemos conocer es cuáles son nuestras armas y entender algo de acuerdo a esas armas. Y es que si la guerra es profética, óigame bien, si la guerra es profética, las armas de esa guerra también deben ser proféticas. Bendito sea el nombre del Señor. Si la guerra es profética, las armas también deben ser proféticas. Y para tú entender algo profético, tú tienes que entrar en la dimensión del Espíritu Santo. En la dimensión del Espíritu Santo. Ahora, la guerra profética no está enfocada en Satanás. La guerra profética, la guerra espiritual profética, está enfocada en ti. En la obra preciosa, poderosa y maravillosa que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Por qué no ves resultados? ¿Por qué siempre me estás escribiendo? Apóstol, he hecho todo lo que usted dice. Así me escribió una mujer. Apóstol, ya he hecho todo lo que usted dice. Me funciona unos días y después todo se vuelve a dañar. ¿Por qué? Le dije, porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Ahora, si tú atacas las tinieblas, estando tú mal con Dios, teniendo un pecado oculto, teniendo una puerta abierta, dándole legalidad a Satanás, cada vez que ataques al reino de las tinieblas, ahora él te va a atacar a ti. Y como encuentra en ti legalidades, te va a hacer daño y tal vez puede ser peor. Por eso te debes entrenar para dos cosas: resistir y estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, aleluya, quiere entrenar tu vida, limpiar tu vida, fortalecer tu vida. Usted nunca podrá salir firme de una guerra espiritual si primero no has sido preparado, no has sido entrenado, no ha sido formado por el Espíritu Santo para esa guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Usted me dice, apóstol, entonces no puedo salir a la guerra espiritual estando en pecado. Pues yo no te lo aconsejo. Apóstol, no puedo salir a la guerra espiritual, teniendo yo legalidades de Satanás en mi vida. Yo no te lo aconsejo. Yo lo que te digo es que ve a entrenarte. Vea que el Espíritu Santo te purifique. Vea que el Espíritu Santo te santifique. Cuando no hayan legalidades o oportunidades que Satanás aproveche en ti, tú vas a salir a la guerra espiritual y tú vas a saber utilizar las armas espirituales y le vas a hacer mucho daño al reino de las tinieblas. Mira, te aseguro que cuando empieces a orar, la mayoría de esos brujos que te tiran o se mueren o se tienen que ir. Esas brujas o se mueren o se tendrán que ir del contorno donde tú estás. Porque entonces ya tú no eres cualquiera. Ya no hay legalidades de Satanás en ti.
Por lo tanto, cuando tú abres tu boca, tú le vas a hacer mucho daño a las tinieblas. Tú, mira, bendito sea el nombre del Señor. Solo yo abro mi boca. Solo yo abro mi boca y el infierno está temblando. Los demonios están temblando. Bendito sea el Señor. Porque yo busco de que el Espíritu Santo, cada vez que yo voy a salir a la guerra espiritual, le digo al Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Haz tu obra, fortaléceme, afírmame, límpiame, santifícame, purifícame, lléname de ti. Imagínate ese guerrero saliendo a la batalla, aleluya. De esa manera, mira, se desbarata el infierno, se desbaratan los demonios, los brujos se mueren. Las brujas se mueren, se rompen los hechizos, se parten las maldiciones, los conjuros se devuelven en el nombre de Jesucristo. Por eso tienes que aprender. Te voy a dar 5 armas que tú puedes utilizar. Recuerda que la guerra espiritual primero comienza contigo. Te lo voy a repetir otra vez. Alguien escriba eso por allí, tome apuntes. A mí me encanta que la gente tome apuntes de todas mis enseñanzas, de todas estas revelaciones. La guerra espiritual primero comienza contigo, no con Satanás, no con los demonios, no con la bruja, no con el brujo. Primero contigo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Mira, es como por ejemplo, gente que quiere ver sus finanzas liberadas, quieren que Dios los bendiga, quieren que el negocio prospere, quieren ver que el Señor les cancele deudas, pero no ofrendan ni diezman. Tiene que comenzar contigo, aleluya. Apóstol, ore por mi negocio para que prospere. ¿Estás diezmando? No, la oración no va a hacer efecto. Apóstol, ore por mis finanzas, se me desaparece el dinero. Apóstol, tengo deudas. Apóstol, estoy mal económicamente. ¿Estás diezmando? No, por más que yo ore, no va a haber efecto porque hay una legalidad en ti. Satanás está viendo una oportunidad para traer cuanto espíritu de ruina y de miseria. Mira, toda la gente que bendice nuestro ministerio, que diezman y ofrendan, están viendo bendición. Esos proyectos en el nombre de Jesús, esos negocios están prosperando y están avanzando. ¿Por qué? Porque eres tú el primero que tiene que ser entrenado. La guerra espiritual comienza en ti. Aleluya. Lo voy a dejar aquí abajo. La guerra espiritual primero comienza contigo. Comienza en ti. Con el primero que tienes que luchar es contra tu carne, contra tus debilidades, contra tu incredulidad, contra tu falta de fe, contra tu falta de confianza. Cuando tú venzas todo eso, tú sales al campo de batalla y le vas a romper todos los huesos a ese brujo y a esa bruja. Le vas a romper todos los huesos al diablo y a los demonios. Número 1, la primer arma profética para pelear una guerra espiritual profética. Oye bien, por eso la guerra espiritual comienza contigo primero. La primera arma profética son tus palabras. Tus palabras. He enseñado esto muchas veces. No me canso de repetir las mismas cosas, dijo el apóstol Pablo. Tus palabras. Tienes que cambiar ese vocabulario incrédulo que tienes. Si quieres ver resultados positivos cuando salgas a la guerra espiritual y te enfrenten con los demonios, te enfrentes con la bruja, te enfrentes con el brujo, te enfrentes con los santeros, te enfrentes con los macumberos, te enfrentes con los entierros, te enfrentes con los demonios, tienes que cambiar. Tienes que cambiar tus palabras. Tus palabras son importantes en la guerra espiritual. Tú no puedes salir a la guerra y decir, ¿será que voy a ganar? ¿Será que puedo? Ay, yo creo que no. Tengo miedo. Ay, no me siento capaz. Tus palabras te van a matar, como hasta ahora lo han estado haciendo. Estás hablando negativamente. Por eso te estoy diciendo, la guerra espiritual comienza primero contigo. Vence esa incredulidad. Corrige esa palabra. Tú vas a la guerra espiritual con ese vocabulario incrédulo, con ese vocabulario de miedo, con ese vocabulario de inseguridad.
¿Y sabes cómo vas a venir? Desbaratado, desbaratada por el diablo. Mire, estoy cansado de esos cristianos que a cada rato me escriben: apóstol, ya no puedo más. Mira, ¿tú eres cristiano o eres mundano? ¿Qué eres tú? Porque el cristiano debe saber lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú eres cristiano, tú debes empezar a entender el poder de tus palabras. Tus palabras tienen poder. Y lo que tú hables, de eso te alimentas. De eso te alimentas. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú te alimentas de lo que hablas. Por eso la guerra espiritual debe comenzar contigo. Debe comenzar conmigo. Y lo primero, la primera arma que el Señor nos da son nuestras palabras. Ahora, tus palabras son como un cuchillo, son como un puñal, que tienen filo para ambas partes. Bendito sea el Señor. Si lo usas mal, las palabras, te haces daño tú. Y si las usas bien, le haces daño a tu enemigo. Tienes que saber cómo usar esta arma. Tus palabras es un arma profética. Tienes que saber usarla. Porque si no la sabes usar, te vas a seguir haciendo daño y Satanás se aprovechará de esa boca que tienes llena de palabras que son de derrota, de palabras que son de enfermedad, de palabras que son de fracaso, de palabras que son de tristeza, de palabras que son de dolor. Cambia tus palabras. Dios te entregó un arma poderosa. Tus palabras, en tu boca hay poder, en tu boca hay aleluya, hay fuego, en tu boca hay gloria, en tu boca aleluya, hay poder creativo. Bendito sea Dios. Cambia esas palabras por las palabras de Dios, aleluya. Cambia tus palabras. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, el versículo número 37, Mateo 12, 37. Por eso te estoy diciendo que tus palabras pueden ser de bendición para ti, pero también pueden ser de maldición para ti. Te pueden entregar la victoria o te pueden hacer caer en derrota. Mateo 12, 37, alabado sea el Señor, dice la palabra del Señor: porque por tus palabras, ¿por qué? Por mis palabras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es un arma de doble filo. Por eso tienes que saberlo usar. Dios nos dio el poder de la palabra. Nos entregó el poder de la palabra. Pero para que hables bien, para que hables de acuerdo a cómo se habla en el reino de Dios. Por eso estas armas son proféticas, armas del reino. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Te pregunto, ¿cómo estás usando esa arma en tu boca? ¿Cómo? ¿Vives quejándote? ¿Te vives lamentando? ¿Vives renegando? ¿Hablando negativamente? ¿Hablando dolor? ¿Hablando calamidad? ¿Hablando negativo? No puedo, no soy capaz. ¿Para qué nací? Me quiero morir. ¿Estás hablando todo eso? Arrepiéntete en el nombre de Jesús y empieza a utilizar bien esa arma que el Señor te ha dado. El poder de tus palabras son definitivos. Aleluya. Para hacerle daño a las tinieblas. Por eso la guerra espiritual comienza en ti. Comienza en ti. No vayas, mira, sígueme este consejo, por favor. No vayas a la guerra espiritual si tus palabras no han cambiado. Si hablas derrota, enfermedad, destrucción, incapacidad, no vayas. Ese pastor que tú tienes, que te envía a la guerra espiritual, pero no te ha entrenado para que tú uses correctamente las palabras que salen de tu boca, te está haciendo un daño. No vayas a la guerra espiritual así. Tú tienes primero que cambiar eso en ti. Por eso la guerra espiritual comienza en mí. Cuando ya yo he arreglado todo eso en mi vida, cuando yo salga a la guerra,
voy a ver resultados. Tus palabras son un arma profética tan poderosa que si no sabes cómo hablar, tú mismo te harás mucho daño. Ahora, te quiero preguntar, ¿te has hecho daño tú mismo con tus palabras? ¿Te has hecho daño? ¿Lo que has hablado, en vez de bendecirte, te destruye? ¿En vez de ayudarte, te daña? ¿Qué estás hablando? Cambia esa forma de utilizar ese arma de poder que son tus palabras. Tienes que comenzar a cambiar la forma como te expresas de ti mismo, de tu entorno, de lo que te rodea, de lo que tienes y de lo que puedes usar. Cambia la forma como te diriges a todas las cosas. Cómo llamas a tus hijos, cómo le dices a tu esposo, cómo le dices a tu esposa, cómo le dices cuando abres tu negocio, cómo le dices a tu entorno, qué hablas cuando te levantas en la mañana, qué hablas cuando vienes del trabajo, qué hablas. Cambia la forma de hablar y cambiará, aleluya, todo lo que estás viendo. Cambia las palabras por las palabras de poder del Señor. Aleluya. Es un arma poderosa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La segunda arma. Listo para tomar apuntes. Recuerda que la primera arma que Dios te dio, la primera arma profética, bendito sea el Señor, para una guerra espiritual profética, son tus palabras. Por eso, mucho cuidado cómo estás hablando. Corrígelo, cámbialo. Habla palabras de bendición, palabras de poder, palabras que transformen, palabras que bendigan en el nombre de Jesús. La segunda arma profética para pelear una guerra espiritual profética, aleluya, es tu obediencia. Tu obediencia primeramente a Dios, tu obediencia a su palabra y tu obediencia a tus pastores. Son tres cosas importantes. Obediencia a Dios, a su palabra y a tus pastores. Aleluya. Mira, la obediencia es un arma poderosa. Satanás no puede resistir a un cristiano obediente. Claro, porque él es desobediente. Él se rebeló en el cielo. Él es el padre de la rebeldía. Ahora, lo contrario a obediencia es desobediencia. Y todo desobediente es rebelde, porque el rebelde nunca obedece. El rebelde nunca obedece. Por eso los rebeldes son hijos de Satanás. Ahora, la obediencia es tan poderosa, óyeme bien, que un cristiano obediente se vuelve un guerrero efectivo en batalla. Cada vez que un cristiano salga a la batalla y ese cristiano es obediente, va a regresar siempre en victoria. Siempre va a regresar en victoria. Aleluya. Mire, en la Biblia encontramos historias tremendas. Cuando el Señor le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único Isaac. Y Abraham no se rebeldizó. Abraham no dijo: Señor, ¿y por qué? No obedeció. Abraham fue y el Señor le dijo: no, ya no lo mates. Cuando Abraham estaba dispuesto a lanzar el cuchillo sobre su hijo, una voz le dijo: ya no lo hagas. Abraham estaba probando tu obediencia, eres obediente. Mira, y hasta hoy la obediencia de Abraham, aleluya, lo ha sellado como un hombre tremendo en Dios, el padre de la fe. Y ahí está Abraham como un personaje tremendo en la Biblia. Aleluya. Mira, de la gente rebelde, de la gente desobediente, no se escribe nada. Pero de los obedientes sientan precedentes poderosos. Mira, un obediente hace temblar al reino de las tinieblas. Una persona obediente hace temblar al mismo Satanás. Santo es el nombre del Señor, porque un obediente le dice al diablo lo que él es, un rebelde. Le muestra sus frutos y su destino, porque el destino de los desobedientes es el infierno, es la derrota, es
el lago de fuego, es la ruina, es la miseria. Así que vuelvo y te digo, la guerra espiritual comienza contigo. Tú tienes que empezar a ser obediente, a practicar obediencia. Hay algunos que dicen, ah, es que yo no me sujeto al hombre, porque también tienes que ser obediente a tus pastores. Si lo que tu pastor te está enseñando es palabra de Dios, tú tienes que someterte, te tienes que sujetar, te guste o no. Aleluya. Ahora, tú no puedes obedecer a un pastor que está enseñando cosas antibíblicas. Ahí sí, tú no tienes por qué obedecer esas cosas antibíblicas. No tienes por qué caminar con cosas que un pastor está enseñando que se salen de la palabra del Señor. Ahí no te sujetas. Pero si ese pastor te está enseñando a vivir para Dios, lo que te está enseñando está aquí, entonces obedece. Aleluya. Si ese pastor te dice, mira, eso que estás haciendo no está bien. Un ejemplo, si tú tienes dos novias, porque esa es la moda ahora, jóvenes con dos y tres novias, y nadie le puede decir nada, no te metas en mi vida. Claro que sí me tengo que meter, soy tu pastor, y yo te voy a decir que eso está mal. Yo te voy a decir que esas fotos que estás subiendo en Facebook, en tus redes sociales, mostrando tu cuerpo con posiciones eróticas, con cosas sensuales, está mal, te lo voy a decir. Si tú no te sujetas a eso, eres un rebelde. Santo es el nombre del Señor. Si tú no diezmas y tu pastor te dice, estás mal y te enojas, mira, tú eres un rebelde. ¿Por qué? Porque tú tienes que obedecer a lo que tu pastor te está enseñando, siempre y cuando todo lo que te esté diciendo esté acorde con la palabra y la voluntad de Dios. La obediencia es muy importante. Mire, le voy a decir una cosa. Los fracasos de mucha gente, ¿saben qué radican? En que son desobedientes. El Señor te dice, no lo hagas, y tú lo haces. No te metas por allí y tú te metes por allí. No compres eso y tú lo compras. No hagas eso y tú lo haces. La mayoría de los fracasos de las personas radica en su desobediencia. Escúcheme, cada vez que usted y yo obedecemos, provocamos con nuestra obediencia un impacto en el mundo espiritual. Cuando tú salgas a la guerra y Satanás no encuentra rebeldía en ti, Satanás sabrá que tú no eres cualquiera, que tú eres alguien, aleluya, lleno de Dios, cuando tú eres obediente. Una de las cosas que está pasando hoy en muchos pueblos de Dios es que los cristianos no quieren obedecer. Quieren vivir como les dé la gana, como les da la gana, quieren vivir, quieren hacer lo que les da la gana. Mira, si quieres ser cristiano, tú no puedes vivir como te dé la gana. Tú tienes que obedecer la palabra del Señor. Si quieres ser cristiano, aquí hay un manual que nos enseña cómo vivir como cristianos. Ahora, si tú no quieres sujetarte a la palabra del Señor y tú quieres ser cristiano, pues nunca lo vas a hacer. Ni se te ocurra salir a la guerra espiritual en rebeldía. Ni se te ocurra salir a la guerra espiritual en desobediencia. Ni se te ocurra meter un pie en el campo de batalla. Te va a coger el diablo y te va a moler. Te va a desbaratar. Al diablo le encantan los desobedientes. Al diablo le encantan los rebeldes para endemoniarlos más. Pero un obediente, una mujer obediente, hace temblar a Satanás, lo pone a aplaudir con las rodillas. Óyeme bien, un obediente coge al reino de las tinieblas y le pega la revolcada del año. Sé obediente. Esa arma profética, aleluya, te entregará muchas victorias. La obediencia. Dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está buscando hombres y mujeres obedientes. ¿Para qué? Para enviarlos a la guerra.
enviarlos a la batalla. ¿Tú te imaginas un desobediente en la guerra? Que le gusta hacer lo que le da la gana. Que no se sujeta a su comandante. ¿Tú te imaginas un soldado en la batalla peleando con el enemigo? Y el comandante le da órdenes y él dice, yo no voy a hacer lo que usted dice. No me voy a sujetar a lo que usted dice. Yo no voy a hacerlo. Hay desventajas. ¿Sabe qué puede pasar? Que ellos regresen en derrota por culpa de ese rebelde. Por eso, pastores, no lleve gente desobediente. No lleve gente rebelde a la batalla. La gente rebelde en la guerra espiritual, óigame bien, son un peligro. Van a provocar de que regreses derrotado. No lleves gente rebelde, gente desobediente, gente que no se sujeta a la batalla. La guerra espiritual, en ella debe ir la gente que se somete, que se sujeta. Gente, aleluya, que cumple órdenes. Gente que, aleluya, se alinea a la voz del comandante. Aleluya. Nunca salgas a la batalla con gente que no quiere vivir para Dios, con gente que no se quiere sujetar a la palabra de Dios, con gente que no quiere obedecer, aleluya, a la voluntad de Dios. Son un peligro. No lleves gente a la guerra así. No te juntes con gente que no se sujeta a Dios y quieren ir a la batalla. Te van a dejar tirado ahí. Te van a traicionar y van a hacer de que Satanás te hiera. Los obedientes son los que provocan que se generen victorias y conquistas en el nombre de Jesús. Tercer arma. La tercera arma profética para pelear una guerra espiritual profética es tu fe. Tu fe. Mira. Oh Dios de gloria, salir sin fe a la guerra espiritual es un suicidio total. Sin fe, dice la palabra en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que es real. Aleluya. Ahora, Dios bendice a la gente de fe. Imagínate tú en la guerra espiritual sin fe. ¡Ja! Que tengas duda, dice Dios mío, ¿será que vamos a ganar? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, el enemigo nos va a hacer trizas! ¡El enemigo nos va a matar! ¿Cómo está tu fe? Quiero que pienses un momento allí, ¿cómo está tu fe? ¿Por qué tal vez estás regresando derrotado? ¿Por qué la bruja te está haciendo daño? ¿Por qué las maldiciones que te están lanzando están haciendo efecto? ¿Por qué todo lo que te están tirando de las tinieblas te está tocando, te está dañando? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Aleluya. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Efesios que la fe es como un escudo que destruye todos los dardos de fuego del maligno. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un escudo, aleluya, con el que tú destruyes los dardos. ¿Qué hacen los dardos? Vienen a tu mente. Los dardos de Satanás vienen a tu mente para confundirte, para hacerte dudar de Dios, para que no confíes en Dios, para que hables negativamente, para que digas Dios no está conmigo, para que digas Dios no me va a ayudar, para que digas Dios no me va a sacar de esta, para que digas Dios me abandonó. Todos esos dardos que te han hecho daño es porque tu fe está débil. ¿Está mal tu fe? Te pregunto otra vez. ¿Cómo está esa arma en ti? ¿Estás entrenado en fe? ¿Estás entrenado en la fe? ¡Aleluya! ¿Estás entrenado en la fe?
Tienes que ser entrenado. Tienes que saber usar esta arma. Vuelvo y te repito. Aleluya. La guerra espiritual comienza contigo. Tú debes ser entrenado en la fe. Porque la fe es un arma profética para una guerra espiritual profética. Alabado sea Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ganar una batalla. Sin fe es imposible hacer retroceder las tinieblas. Sin fe es imposible destruir esa brujería. Sin fe es imposible destruir esas maldiciones. Sin fe es imposible hacer retroceder esas enviaciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que nutrir esa fe, fortalecer esa fe. Aleluya. Restaura tu confianza en Dios. No importa lo que esté pasando, tú nunca dudes del Señor. ¿Sabe qué va a hacer eso? Fortalecer tu fe. Venga lo que venga, nunca dudes de que Dios ya no está contigo. Cuando tú pones tu confianza en Dios, ¿sabe qué va a pasar? Tu fe se va a fortalecer. Aleluya. Tu fe va a crecer. Aleluya. Tu fe se va a incrementar. La fe es un arma profética poderosa, poderosa para destruir toda obra del diablo, todo dardo de las tinieblas, todo dardo que venga. De una vez, con tu fe lo vas a destruir. Toda enviación del diablo que venga contra ti, con tu fe la vas a destruir en el nombre de Jesucristo. Tienes el escudo de la fe con el que puedes destruir todos los dardos de fuego del maligno. Los puedes destruir en el nombre de Jesucristo. La fe es un arma. Por eso la guerra espiritual debe comenzar contigo. Los demonios te han hecho daño. El infierno te ha hecho daño. El reino de las tinieblas te ha hecho daño. Porque tu fe está mala. Está mal tu fe. Cuarta arma. Aleluya, te dije que son cinco. Cuarta arma, anota, toma apuntes. Si quieres mantenerte en victoria, si te quieres levantar. La cuarta arma profética para una guerra espiritual profética es tu conocimiento de la palabra de Dios. Tu conocimiento de la palabra de Dios. Tu conocimiento. Alabado sea el Señor. Mira, si tú no estudias la palabra, tú no vas a saber cómo utilizar esta arma. No vas a saber cómo utilizar esta arma. La palabra de Dios es un arma poderosa. El conocimiento de ella, bendito sea el Señor, según Efesios capítulo 6, versículo número 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué es la palabra? La Biblia es la espada del Espíritu y es un arma para atacar. La Biblia, el conocimiento de la Biblia, es una espada, es el arma que usa el Espíritu Santo, que se nos ha sido entregada a nosotros. Hay cristianos que no leen la Biblia, no tienen Biblia, mejor dicho. Algunos tienen un celular, un iPhone costosísimo de $1,000, de $2,000, pero no usan Biblia, no tienen Biblia. Ah, pastor, yo tengo una aplicación en mi celular de la Biblia. No, su celular no es la Biblia. Su celular es un dispositivo donde hay muchas aplicaciones. Entre esas, la de la Biblia. Pero hay muchos que no tienen este libro físico. Esto es la Biblia pura. Aquí no hay WhatsApp, aquí no está el icono de Facebook, aquí no está el de YouTube, aquí no está la aplicación de tu banco, aquí no está la aplicación del almacén de ropa que compras, aquí no está la aplicación de los zapatos, aquí no está la aplicación de los memes, aquí no, aquí lo que hay es Biblia pura, palabra pura, aquí no hay otra cosa. Bendito sea Dios. Alguien me dijo una vez: apóstol, ¿y usted por qué tiene su Biblia rota aquí?
Mira, de tanto abrir y cerrar, abrir para acá, abrir para allá, abrir para acá, abrir así. Por eso mi Biblia está así. Yo la abro mucho. Aleluya. Mira, yo como Biblia, como, meto Biblia en mi cabeza, meto Biblia, estudio palabra. Le digo al Espíritu Santo, dame palabra, Espíritu Santo. Me encanta estudiar. Yo me meto aquí en mi oficina, horas y horas, a estudiar la palabra. Mi esposa me dice a veces, amor, el culto es a las 7 de la noche. ¿Y tú por qué te vas desde las 4 de la tarde? Le digo, amor, voy a estudiar palabra. Voy a que Dios me hable, amor. Y me dice, wow, gloria al Señor. Mira, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, es un arma poderosa. ¿Sabía usted que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús utilizó el Antiguo Testamento? Cuando Satanás le dice, convierte estas piedras en pan, Jesús usa el libro de Deuteronomio, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, aleluya, estudiaba, tenía conocimiento, se acordaba de lo que había leído. Ahora usted imagínese, un cristiano que Satanás lo ataca con duda, ¿con qué se defiende? ¿Qué usa? Dime, ¿qué palabras puedes usar tú? Cuando Satanás te lanza un dardo de duda a tu cabeza, de incredulidad, de enfermedad, de ruina, te vienen todos esos pensamientos. ¿Sabe por qué te hacen efecto? No tienes cómo contrarrestar esos dardos, esas palabras, esas confusiones, esas dudas que Satanás te lanza. ¿Sabe cómo vas a contrarrestar eso? Con la palabra. Estudia la palabra, estúdiala. Por eso todas mis enseñanzas, siempre hay un versículo bíblico para ellas, porque me encanta, aleluya, colocar allí el conocimiento de la palabra del Señor. A Satanás se le ataca no con lo que yo pienso, a Satanás se le ataca con la palabra de Dios. Wow. Siento la gloria del Señor. Te pregunto, ¿cada cuánto lees la Biblia? ¿Cada cuánto la estudias? Ahora, no es lo mismo leerla que estudiarla. Es por eso que yo tengo dos escuelas aquí en mi canal de YouTube, la Escuela de Guerra Espiritual y la Escuela de Profetas, donde preparamos a la gente con la palabra. A los hermanos, el conocimiento de la palabra del Señor es un arma profética. Si no conoces la palabra del Señor, mira, el diablo te va a engañar, te va a meter un montón de cosas en la cabeza, te va a llenar la cabeza de dudas y te va a sacar del propósito de Dios. Estudia la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Voy a abrir una escuela totalmente gratis de estudios bíblicos. Prepárese muy pronto, una escuela de estudios bíblicos totalmente gratis. Alabado sea el nombre de Jesucristo, para que usted sea parte de ella y se capacite con la palabra. Y la quinta arma número 5. Aleluya, la quinta arma profética para pelear una guerra espiritual profética es tu fidelidad a Dios, tu fidelidad. ¿De qué estoy hablando con esto? La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, hay mucha gente infiel, muchas personas que le son infieles al Señor. Es como cuando el esposo engaña a su esposa con otra mujer, o la esposa engaña a su esposo con otro hombre. Eso se llama infidelidad. Muchas personas son infieles a Dios, traicionan al Señor, van y le son infieles con el mundo, con los placeres del mundo, con las prácticas del mundo. ¿Sabe una cosa? Tu fidelidad.
Porque tu fidelidad define y determina a quien tú le perteneces. Te lo voy a decir una vez más. Cuando tú eres fiel a Dios, eso define que tú le perteneces a Él. Tu fidelidad es la definición de a quien tú le perteneces, a quien tú le seas fiel. Así tú estás diciendo, a Él le pertenezco. Si tú eres fiel a Satanás, lo que estás diciendo es que le perteneces a Satanás. Si tú eres fiel a Jesucristo, le eres fiel a Jesucristo, entonces tú estás diciendo, yo le pertenezco a Jesús, yo le pertenezco al Espíritu Santo, yo le pertenezco al Padre Celestial. ¿Sabe una cosa? La gente fiel, cuando sale a la guerra espiritual, Satanás ya sabe a quién le pertenecen. Cuando tú, como un hombre fiel, una mujer fiel, sale a la guerra espiritual, Satanás dice, ese hombre, esa mujer, le pertenecen a Dios. Y Satanás tiene que temblar ante eso. Mira, ¿por qué Satanás no pudo con Job? Porque Job era un hombre fiel a Dios. Mira lo que dice el libro de Job, que sé que muchos lo han leído. El versículo número, capítulo número 1, el versículo número, 7, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sabe? Satanás dijo algo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le estaba diciendo Satanás eso a Dios acerca de Job. Satanás le estaba diciendo a Dios, él te es fiel por todo lo que tú le has dado. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mira, le quitó a Job todo lo que tenía materialmente, aún hasta los hijos se los quitó, le quitó todo, hasta la salud se la quitó. Job tenía unas llagas en su cuerpo, pero óigame bien, mira lo que dice la palabra, alabado sea el nombre del Señor, mira lo que dice la palabra en el capítulo número 2, versículo 8, dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira qué hombre tan fiel. La fidelidad de Job. Si el Señor me dio y el Señor me quitó, pues sea el nombre del Señor bendito, alabado sea el nombre del Señor. Estas fueron las palabras de Job. Así como salí de del vientre de mi madre, así como salí del vientre de mi madre desnudo, si Jehová me dio y Jehová me quitó, sea su nombre bendito. Fidelidad. Mire, hay gente que es fiel mientras todo está bien, mientras tienen trabajo, mientras tienen dinero, mientras tienen cosas materiales, mientras el negocio está bueno. Apenas que estas cosas flaquean, inmediatamente se apartan del Señor y dejan de ser fieles. Pero yo sé que tú no eres así. Yo sé que estas cinco armas van a ser una grande bendición para ti, porque la guerra espiritual comienza primero en ti. Quiero orar por ti. Y si estas cinco armas proféticas para una guerra espiritual profética
están débiles en ti, es hora de fortalecerse en ellas. La primera, ¿recuerdas cuál es la primera? La primer arma que tú debes fortalecer en tu vida, alabado sea el nombre del Señor, que debes tenerla allí, son las palabras de Dios en tu boca. Las palabras del Señor en tu boca. La segunda arma es tu obediencia. Tu obediencia es vital. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera arma profética es tu fe. Tu fe. Aleluya. La cuarta arma profética es el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida. Y la quinta arma profética es tu fidelidad a Dios. Vamos a fortalecer eso. Esas cinco armas. Ahora, quiero que ores conmigo. Padre, repite conmigo. Señor Jesús, ahora mismo, yo te pido que estas armas en mi vida se fortalezcan. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo pido que cada una de estas armas, Señor, ahora mismo, Padre Celestial, se fortalezcan en mi vida. Señor amado, tus palabras en mí se fortalezcan. Tu obediencia en mí se fortalezca. Señor, la fe en mí se fortalezca. El conocimiento de tu palabra en mí se fortalezca. Mi fidelidad se fortalezca. Señor, sé que para ganar la guerra, para ir al campo de batalla y resistir y regresar firme, necesito estas armas. Señor, que tú hagas tu obra primero en mi vida para poder ver resultados afuera. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que mi vida se fortalece. Padre, ahora mismo, cada hombre y mujer que está flaqueando en alguna de estas armas proféticas, se fortalezcan ahora, 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 ahora. Oro para que el Espíritu Santo venga sobre ti ahora. Oro para que el Espíritu Santo te llene ahora. Oro para que el Espíritu Santo te fortalezca. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Toma apunte de estas cinco armas. Alabado sea el nombre del Señor. Toma apuntes de estas cinco armas. Cada vez que salgas a la guerra espiritual, ¿sabe qué va a pasar? ¡Wow! Vas a ver resultados poderosos, poderosos. Si te quieres seguir entrenando en el campo de la guerra espiritual y la liberación, y en el campo profético, mira, aquí está la escuela de guerra espiritual y la escuela de profetas, donde te puedes entrenar. ¿Qué tienes que hacer para ser parte de una de estas dos escuelas? Únete como miembro. Aquí en mi canal de YouTube está el botón unirse. Dale clic, escoge la forma de pagar tu membresía. Ahí YouTube te da todos los medios de cómo puedes pagar tu membresía. Después que lo hagas, por favor, escríbeme este WhatsApp. Dame el nombre con el que tú apareces en YouTube. Yo te agrego al grupo de WhatsApp o de la Escuela de Guerra Espiritual o de la Escuela de Profetas para compartirte los módulos de las conferencias que damos aquí en mi canal, que solamente son para los miembros. No esperes más, entrénate. Si no te entrenas, va a ser muy difícil que tú salgas a la guerra espiritual y regreses con firmeza o resistas allá afuera en la batalla. No dejes escapar esta gran oportunidad, porque estamos avanzando, estamos creciendo y estamos viendo poderosos resultados. Aleluya. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató de las tinieblas. Estuve 8 años en el satanismo, pero el Señor me rescató y me trajo a su luz admirable para enseñarte todo esto a ti, para darte a conocer todas estas cosas que no son muy común escucharlas de pastores. Así que valóralas, por favor, y ponlas en práctica todas estas enseñanzas para la gloria del Señor. Quiero verte en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición para ti. Por favor, comparte esta enseñanza. No la dejes aquí. Envíasela a tus familiares. Envíasela a tu pastor. Envíasela a los hermanos de la iglesia para que ellos también aprendan y sean bendecidos
como tú. Debe haber mucha gente que está pasando por esta situación. No permita que esta enseñanza quede aquí. Dale la oportunidad a ellos que también ellos la escuchen y reciban grande bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta enseñanza te gustó, dale un like o un manito arriba para que YouTube, al ver la cantidad de gente que Dios me gusta, empiece a compartir este video a muchas personas. Dios te guarde y Dios te bendiga. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.